Se acerca la apertura del mercado de fichajes invernal, Ilie, y en la media inglesa queremos ayudar a los equipos que quieren conseguir gangas en el mercado. Así que hoy hemos preparado un vídeo sobre los mejores agentes libres de cara a esa ventana de fichajes. Los mejores agentes libres, Nacho, que en una curiosa paradoja, también son los peores. Exacto, exacto. Son los únicos que hay, son malísimos, o sea, todos. Los mejores agentes libres no significa que sean los mejores jugadores. No. Pero la verdad es que nos ha quedado una lista bastante interesante. Una lista cremosa, que diría Nacho. No sé ni por dónde empezar con no, esta lista. No, no, no. A ver, Nacho, si te parece... Claro, has dicho, vamos a intentar ayudar a los clubes. Yo no sé si vamos a quedar... Hombre, es bueno saber qué es lo que no hay que fichar. Claro. La primera conclusión de esta lista, sí. Nacho, es uno comprende por qué son agentes libres. Exacto, exacto, exacto. Sí, tenemos sí, un poco una mezcla entre vejestorios, gente con problemas de doping, gente con problemas para gestionar su vida, jugadores muy malos. Si te parece, Nacho, comenzamos por un, como solo podía comenzar esta lista, por un exfutbolista del Sunderland. Bueno, bueno, ya nos cruzaremos con más de un futbolista del Sunderland. Ahora ya la duda es si jugar en el Sunderland ya te convierte en exfutbolista de por sí. Claro. Y en primer lugar tenemos a sus 24 añitos, todo hay que decirlo. 24 años sin equipo. Nuestro amigo Didier Ndong. Didier Ndong, que recordemos que está libre porque el muchacho le pidió al Sunderland en verano. Le dijo, oye, ¿me dais un poco más de tiempo para encontrar equipo? ¿Recuerdas que el Sunderland bajó a League One, a tercera división? Lo recuerdo perfectamente. Dijo, ¿me das un poco más? Claro. ¿Me das un poco más de tiempo para encontrar equipo? Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes. Pareció el muchacho el 31 de agosto que no... Oye, que... Por lo que se han encontrado. Si me ponéis una tienda de campaña aquí, yo os juro que no molesto, no molesto. Total, que llegó a la rescisión de contrato. Rescindió claro. su contrato con el Sunderland, está libre ya, ahora, no el 1 de enero, ya está libre. Pero el muchacho... Por lo que sea, nadie le quiere. No. Vamos a pasar al siguiente nombre, que es uno de mis preferidos. Un nombre que además ha sonado en los últimos tiempos para el West Ham United, increíblemente... Samir Nasri, Ilie. Samir Nasri, a sus 31 años, es una persona que está sancionada por consumir sustancias, bueno, de dudosa legalidad. Efectivamente, se hizo una especie de inyección de vitaminas, una cosa muy extraña, con una doctora que acabó también con su relación sentimental. Fue lo que se conoce como un pack. Sí. Él dijo, oye, me ponéis el completo. El completo. Samir Nasri, efectivamente, que está entrenando con el West Ham, y ya ha dicho Manuel Pellegrini, con el que coincidió en el Manchester City, que si se pone en forma, cosa que así a bote pronto no parece sencillo, porque tiene que adelgazar unos 15 bueno. kilos, más o menos. Pero es que... Samir Nasri ahora mismo es más fácil saltarle que rodearle. Claro, pero... decir, vamos a ver, si Samir Nasri se pone en forma, lo fichamos. Es como decir, oye... Es como decir, si yo me pongo en forma. No, mira, si metes 40 goles por temporada... Si Nacho mete 40 goles por temporada, le fichamos en el Chelsea. Pues, efectivamente, mira, no, es imposible. Está complicado. Bueno, Samir Nasri. En tercer lugar nos encontramos otro futbolista del Sunderland, sorpresas de la vida. Otro jugador que ha rescindido contrato. Y además uno de nuestros jugadores favoritos, Papi Gilobocci, un futbolista fichado en su día por el Chelsea. Por el Chelsea, que se fue cedido a Alemania, le hizo un gesto de que le iba a cortar el cuello a un futbolista rival, o sea, todo muy bien. Bueno, y por lo que sea, a sus 29 años está libre de contrato. Bueno, al final... ¿Dónde lo podemos enviar a Papi? Uf, la verdad es que a un sitio bastante lejano. Preferiblemente otro continente. ¿En segunda división encajaría? En segunda división de Siberia. Porque si no, no... No vale ni para el Fulham, ¿no? No, ni la defensa del Fulham. Ni mucho menos. Bueno. Además, una persona... Es cierto también que es el gesto de te voy a cortar el cuello aportaría mucho a esta Premier League. A lo mejor en el Fulham con Mitrovic iniciaría la tercera guerra mundial. Claro, es verdad. Imagínate. Papi y Mitro. Mitro. Papi Mitro. Bueno, Papi Mitro, ¿eh? También está libre un futbolista del Stoke. Tampoco será el único futbolista del Stoke que veremos en esta lista. Desgraciadamente. También por lo que porque sea. Porque el Stoke está libre en sí mismo. Sí. O sea, Glenn Johnson, 34 años. Bueno, Glenn Johnson, 34 años. Me dices que tiene 80 y también me lo creo. Un futbolista, pues bueno, que en su día incluso fue internacional. Un futbolista que, oye... En el Mundial del 66. Que en su día... Para mí es uno de estos ejemplos de parecía que sí. Glenn Johnson parecía que sí. Bueno, ha hecho una carrera bastante distinguida en el Liverpool muchos años. Para mí siempre parecía que sí. Y luego se quedó mucho menos de lo que yo pensaba que iba a ser. Glenn Johnson... El Stoke, titular siempre. Bueno, pues claro, el Stoke... Bueno, el Stoke también tuvo sus años de permanencia. El Fulham necesita un lateral derecho. Glenn Johnson, quiero colocar a todo el mundo en el Fulham. No sé yo si antes me quedo con una pierna de Fosu Mensah que con Glenn Johnson a sus 34 años. Bueno, tenemos otro defensa.
Philip Walshade, sí. Que pasó también por el Stoke. Exacto. Antes de irse al Mets y ahora está sin equipo a sus 29 años. Parece que si has pasado por el Stoke y por el Mets, en realidad tu carrera se define como una huida, ¿no? Claro. Estás huyendo de equipos. Y ni siquiera es una huida hacia adelante, es una huida hacia atrás. No, entonces ya no sabes de quién estás huyendo, pues al menos que el siguiente equipo sea de alguien de quien no voy a... Pues te diré que Philip Walshade tuvo una época que era titular en el Stoke, sí, y no lo hizo del todo mal, no sé. En fin, veremos. 29 años, siendo defensa todavía tiene... Ojo con este apellido, porque siempre nos trae buenos jugadores. A sus 28 años tenemos a Lacina Traoré. Lacina Traoré es un jugador... De los Traoré, al top, en general, el apellido Traoré es maravilloso. Hay muchos Traoré. Bertrand Traoré. Sí. Adama, por supuesto. Ex del Chelsea, Adama. Lacina Traoré, que es un jugador muy alto. Uh-huh. Hasta aquí las virtudes de Lacina Traoré. Y por esto, amigos, no tiene equipo. Y no tiene en equipo. En fin, Lacina Traoré, otra persona que también es bastante alta. Muy alta. Y que probablemente, si nos metemos con él, nos suelte un par de sopapos y nos deje para la tumba, es Huth, nuestro amigo Robert Huth, 34 años. Héroe del Leicester City, de aquella liga, titularísimo, pero luego, pues hombre, ha perdido su sitio, también ha perdido su sitio en el fútbol. Muy buena carrera con él en la Premier League, ¿eh? Chelsea, Stoke... Y Leicester Liga. Tengo que decir, además, Huth era uno de los representantes de ese Leicester de descartes. Es el Leicester formado por jugadores que parecía que nadie quería. No lo quería el Stoke. Y que luego fueron campeones. Primero se fue cedido y luego traspasado. Exactamente. Tengo que decir que Robert Huth ya le veo más futuro como comentarista en televisión, que tiene su punto el hombre. Y, hombre, tiene mucho sentido el humor, ¿eh? Sí. Yo el problema que le veo básicamente es que Robert Huth ya con 25 años no era rápido, con 34. Casi corre hacia atrás. No creo que haya mejorado. Es como un cangrejo. Como los cangrejos. Con 33 años, un futbolista, Nacho, que yo sé que a ti te gusta especialmente. Otro lateral derecho. Hay muchos laterales derechos. Sí. Jesús Gámez. Bueno. Jesús Gámez, para que la gente se haga una idea, fichó por el Newcastle cuando bajamos a segunda y todo el mundo pensaba que iba a ser titular. Acabó siendo el motivador de la plantilla, el coach, porque apenas jugó minutos y muchas veces, además, él era un tipo que era... siempre que ganaba el equipo ponía un tweet, estaba siempre atento a chicos, muy bien jugado, tal, no sé qué, y la gente le solía contestar diciendo o bien tú quién eres, o todo lo contrario, diciendo Jesucristo, si no es por ti, le aman Jesucristo, Jesus Christ, si no es por ti no habríamos ganado este partido, tal. Un ídolo en la sombra del Newcastle. Ídolo en la sombra, Jesús Gámez, 33 años sin trabajo. Siguiente, Jan Kirchhoff, que como recordarás llegó a Inglaterra con el Sunderland y con Sam Allardyce aquel enero, hizo muy buenos seis meses, no de central, que es como venía del Bayern de Múnich, sino como mediocentro. Madre mía, Bayern de Múnich acabó en el Sunderland. Acabó en el Bolton y ahora está sin equipo. 28 años. 28 años. Bueno. Fulham. Todos al Fulham. Ya está. A ver, yo creo que a nivel Championship se le puede encontrar un sitio. Acomodo. A Kirchhoff. Algún sitio se le puede encontrar. Vamos a ver. 28 años. Que es gratis. Y encima es gratis. Gratis hasta patadas. Y mira qué equipos hay en Championship. Malísimos. Hay equipos que es para verlos gratis. El Rotherham. Te lo ficha mañana. Tirando. Jan Kirchhoff. Tenemos también a un exfutbolista del West Ham. Un delantero extremo, es lo que decía él, yo tengo mis dudas. Y sobre todo, un hombre con carisma. La doble M, amigos. Modibo Maiga, un futbolista malísimo de Mali. Te dejo a ti explicar a este sujeto. La verdad es que es muy malo. Es un futbolista muy malo. Estuvo en el West Ham. Es muy malo. Además, aguantó como 3 años. Sí. Lo acabamos enviando cedido al Quiz Parreches. Ahí tampoco jugó. Y ahora ya no juega definitivamente en ningún sitio. Ya no juega. Ya 31 no juega. Años. Bueno, 31 años todavía. Mi recomendación es no le fichéis. Todavía puede despegar esa carrera, pero ojo al que viene a continuación. No, ahora entramos ya en la. O sea, esto ya es el agujero negro. Bueno. Benoit Assou-Ekotto. Un jugador que su futuro en realidad no pasa por ser jugador de fútbol, sino por algo, pues bueno, que también hay que tener puntería. En efecto, su futuro apunta hacia otro lado. Benoit Assou-Ekotto, en una entrevista a Harry Redknapp, dijo, porque habían coincidido en el Tottenham, lógicamente, dijo Harry Redknapp que le quería fichar cuando estaba en el Birmingham. Uh-huh. Dice, le quería fichar, pero por lo que tengo entendido, quiere hacer carrera en el porno. Bueno, a ver si lo mejor que en el fútbol. Estaremos atentos a su carrera en el mundo. 34 años. Benoit Assou-Ekotto, un futbolista que siempre ha dicho que no le interesaba lo más bien el fútbol, que solo lo hacía por dinero. Estaremos atentos a la carrera de Assou-Ekotto, pero también estaremos atentos a la decadencia ya definitiva de la carrera del siguiente jugador, que es Gabriel Agbonlahor. Gabriel Agbonlahor, que era el gran pilar del Aston Villa durante muchos años. Pues, jugador formado. Año,
formado en el Aston Villa, y toda su carrera ídolo ahí. De Villa Park, sí, sí. Absoluto ídolo. Bueno, hasta que el equipo empezó a ir mal, se enfadó con todo el mundo. Y entonces él ya empezó a ir en contra del club. Uf. Pero tengo aquí el dato, 11 temporadas en Premier con el Villa, sí, 73 sí, sí. goles. 73 sí. goles son muchos en Premier League. Pero tengo que decir que en el momento de la decadencia del Villa, a Conlador daba pena verle, sí, por el campo. Mucha pena. 32 años. Uf. ¿Tú lo fichas? Fulham. No, el Fulham no, para adelante van bien. ¿A quién le podemos...? ¿Quién necesita gol? ¿El Southampton? Métele... Venga, pues sí, una... ¿El Burnley? Lauren, el Burnley, Son Dyche es capaz de hacer de él un bota de oro, ¿eh? Ojo a eso. Mira, otro futbolista que encajaría bien en el Burnley es nuestro siguiente jugador libre, que es Víctor Anicheve. Bueno, un jugador que... 30 años solo, ¿eh? Víctor Anicheve... formado en el Everton. Si corre a lo mejor... O sea, Víctor Anicheve sería capaz de atravesar este muro, sí, pero andando además. Sí, andando, no necesita ni coger impulso. No. Lo tumba andando. Y también veo que puede ser un buen fichaje para el Southampton. Me gusta sí, para o para el Burnley. Tengo un dato brutal de Víctor Anicheve, Nacho. tiene 30 años y ahora estaba jugando en la segunda división china, en el Beijing Enterprises. Que bueno, si te descuidas es un nombre de empresa totalmente falso. Es un fondo de inversión y, oye, Víctor, no vengas porque no existe el equipo. Beijing Enterprises. O sea... Bueno, las estadísticas de Víctor Anicheve en este equipo son demoledoras. 2 goles en 11 partidos. En fin, parece que su carrera está rompiendo en China. Está poco a poco despegando gracias al trampolín chino. Y terminamos, Ilie, con samba, pero desgraciadamente no estamos hablando del baile. No terminamos con samba brasileña, terminamos con samba Chris Samba. Chris Samba, un... Para hacer movimientos de baile no está. Un defensa central muy tosco, que por algún extraño motivo el Blackburn consiguió vender a Lanzi, cuando Lanzi fichaba prácticamente medianías a precio de oro, por 12 millones de libras. Luego el Lanzi estuvo muy hábil vendiéndoselo al QPR por 13, pero volvieron a caer dos veces en la misma trampa, porque se lo volvieron a comprar al QPR por 10. ¿Qué le pasa a Lanzi? O sea, Lanzi es el único club del mundo que podría comprar a Chris Samba dos veces. Dos veces, sí. Y ¿estáis sumar por locos? Dos traspasos 22 millones. ¿Estáis locos? Impresionante. Bueno, pues está sin equipo, voy a ver... 34. 34 años, nada. Está hecho un chaval. Lo que pasa es que rápido nunca ha sido. Bueno, Samba, que le pague la prótesis, seguro que tendrá un central de seguridad. ¿QPR? ¿Podría acabar el QPR otra vez? ¿Y así ficha dos veces por el QPR? A ver, pero el QPR, por ejemplo, tiene a Ángel Rangel. Ya tienes a un veterano que te demuestra que no necesita una prótesis. No fiches más veteranos porque es que... No tenemos para todos. Hasta aquí nuestra lista de jugadores libres. Ya lo sabéis, si sois representantes de un club de fútbol profesional, sobre todo no os acerquéis a menos de 500 metros de ninguno de estos futbolistas que acabamos de mencionar. Sí, evitadlo si queréis que prospere vuestro club de fútbol. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido esta lista, a quién ficharíais y para qué equipo, porque seguro que hay varias opciones. El Fulham necesita alguno de estos jugadores, seguro. Dejadnos un comentario, ya lo sabéis, darle a like si os ha gustado, suscribiros si no lo habéis hecho todavía y darle a la campanita para enteraros de este y de muchos más vídeos.